increíble la cantidad de personas que han visitado el Congreso. Feliz de recibirlo, mostrar esto que es la esencia del patrimonio de Chile. Y hay un anuncio bien importante, que después de 110 años vamos a restaurar el cuadro que hay al final del Salón de Honor, el cuadro de Fray Pedro Subercaseaux, uno de los cuadros más importantes en la historia de Chile. Y el patrimonio hay que quererlo, para quererlo hay que cuidarlo. Por eso estamos haciendo ese esfuerzo y creo que eso va a ser mucho mejor para cada día tener algo más de lo que enorgullecernos como chilenos. La Casa de la Democracia y la cantidad de gente que la fila da vuelta en toda la cuadra para poder entrar al Congreso Nacional, en su sede en Santiago, da cuenta de que la gente tiene un altísimo interés por conocer. Aquí está la historia de Chile, la historia de la República. Esto nos pertenece a todos, ¿no? Un patrimonio común. Para aquellos que no pudieron conocer el edificio, la Biblioteca del Congreso Nacional ha hecho una tremenda pega para un recorrido 360 que está explicado cada uno de los puntos, pero que además tiene lenguas de señas. Eso significa que la gente desde su casa, a través de bcn.cl, va a poder recorrer este edificio con un relato hablado y con lengua de señas. Invitamos a toda la gente que utilice la plataforma digital para poder conocer cada rincón, cada pequeña historia de este edificio.